marcha por la igualdad. Este año somos mi mujer, 9.000 mujeres ocupando la calle. ¡Gracias! Hoy, como siempre, pero quizás de una forma más contundente, quiero decir una cosa alto y claro. Con los derechos de las mujeres no se juega. Muchas nos han precedido. Lucharon, se esforzaron, trabajaron con ahínco y tesón para que las mujeres de hoy, las mujeres que estamos aquí, las mujeres de Fuenlabrada, disfrutan con una vida digna, autónoma y libre. Por ellas, por nosotras, por las que vendrán, ocupemos la calle y no sé dónde quieren hacernos retroceder y volver al pasado, que somos ciudadanas y como tales vamos a ejercer nuestros derechos. Gracias. Enhorabuena, muchas gracias por estar aquí. Felicidades por haber sido 9.000 mujeres las que habéis participado en este acto, que además ya es un acto tradicional en la historia de Fuenlabrada, pero permitirme que mis primeras palabras pues sean de agradecimiento a todos los colectivos ciudadanos, a todos los colectivos, a todas las asociaciones de mujeres, a las personas que forman parte del Consejo de la Mujer, por hacer de Fuenlabrada una ciudad participativa y donde además no me cansaré en el hecho de que 204.000 habitantes tengamos que agradecer a todas las mujeres de Fuenlabrada por su amplia participación ciudadana. Muchas gracias a todas, muchas gracias. Sois fundamentales y sois el ánimo que nos hace diariamente trabajar para mejorar esta ciudad. Sé que todavía queda mucho camino por recorrer, que no se ha conseguido la plena igualdad, pero lo que no podemos permitir en este momento es que se legisle y se retroceda de las conquistas de las mujeres. Han sido muchas las que se han quedado en el camino. A ellas les devolvemos mucha gratitud y mucho anhelo para seguir trabajando en esa dirección. Como alcalde de la ciudad, mi empeño va a seguir siendo para que Fuenlabrada se caracterice por la igualdad. Y desde luego, y para finalizar, quiero agradecer a todas las personas, sean hombres o mujeres, que entienden desde la igualdad el progreso de la ciudadanía. Una vez más, muchas gracias por vuestra participación y sabréis que siempre estaré con vosotros. Muchas gracias.